Si te interesa el day trading, aunque hoy pueda ser festivo o puedas estar de puente, vamos a ver qué está ocurriendo en los mercados, vamos a ver si encontramos oportunidades de inversión. Así que te invito y comenzamos. Hoy sea festivo para muchos o puente, en sí mucha gente está trabajando y muchos de vosotros puede que hoy os toméis el día para hacer, pues igual que todos, el day trading. Así que vamos a ello. Como siempre, el disclaimer, haciendo mención de que este es un vídeo de educación financiera, no se trata de un vídeo de asesoramiento financiero, de consejo financiero, ¿vale? ¿Por qué explico esto siempre? Porque soy educador, planificador y asesor financiero. Y lo que quiero es quitar aquí la última parte, que quede bien claro que esta última parte no es la que quiero explicaros aquí. Así que vamos a ver qué está sucediendo en los mercados y ver cómo formular hipótesis o ideas de inversión. Entonces, en este caso, vamos a empezar en el DAX, pero lo vamos a poner primero en diario. Y vemos cómo el viernes no hubo mucho movimiento, cerró en negativo. Y hoy continuamos, pues, en esa parte baja, ¿vale? De todo este movimiento. Aquí algunos, como os dije, cuidado, aquí cerró el jueves, viernes, con lo cual si esperamos aquí algún patrón de cambio para entrar alcista, tendremos que esperar hoy lunes, mañana martes, de cara al miércoles. Y cuidado si entráis porque está muy alejada, si se queda por aquí el precio y de algún patrón de cambio, se puede ir muchísimo de esta zona. Si nos vamos a 15 minutos, vamos a ver si podemos elaborar algún plan de actuación. Se quedó aquí lateralizado, ha caído, ha vuelto a subir. Está complicado porque tendríamos que coger, en este caso yo creo, y podríamos, ¿dónde está? Aquí, lanzar un Fibonacci. Pero claro, de aquí a aquí no tiene mucho sentido, de aquí a aquí tampoco. Yo lo lanzaría de todo, aunque este seguramente donde va a ir mejor, pues es en 1 hora o en 4 horas. Vemos cómo se ha quedado entre el 23 y el 38%. Yo que buscaría, aquí ha dado patrón de cambio. Intentaría ver si llega otra vez a esta zona, ¿vale? Y aquí intentar ponerme alcista. Por arriba tenemos más o menos claro dónde están las resistencias, o bien aquí, en este máximo, o cerca de R1. Esta zona, ¿vale? En general es la que tendríamos que estar buscando si esto continúa hacia arriba porque no hemos entrado. Y aquí, si no puede, pues otra vez bajista. ¿Qué lo rompe? Pues tenemos aquí otra serie de precios. El SP de cara a esta tarde, pues de toda esta subida, vamos a ver hasta dónde ha llegado el precio. Vemos que se ha quedado entre el 38 y el 50, pero realmente está en el 50. Yo que esperaría ver si de cara a la tarde viene a poner aquí a prueba otra vez esta zona de precios, ¿vale? O la zona del 50 o el 62, y si no puede, pues me pondría alcista. ¿Qué coge cuando vosotros lo veis está tirando para arriba? Pues no, pues tenemos más o menos claro dónde puede haber una resistencia importante, que es entre el R1 y el pivot point. Y si sigue subiendo, pues tendríamos aquí esta zona de máximos, que si llega ahí, pues para darse la vuelta. El Nasdaq, bueno, pues muy parecido. De toda esta subida, igual vemos que aquí sí que ha llegado un poquito más hacia el 50%. Esperaría ver aquí si viene a poner a prueba y no puede. Pues alcista, si queréis, le podéis lanzar a este movimiento un Fibonacci, que más o menos el 62 estaría por aquí, y ese sería el primer objetivo. Y si lo rompe, mejor. Y se iría a buscar los 15.000. ¿Que continúa bajando? Pues esperar a esta zona. ¿Que continúa bajando? Cuidado, que nos plantamos otra vez en los 14.500. Que como vemos, cada vez que lo he ido a tocar aquí desde el lunes de la semana pasada, pues ha tirado para arriba. Eurodólar. Uf, yo no lo tocaría. Tiene muy poco movimiento. Yo me esperaría, si queréis, a ver si viene a testear esta zona de precios, esta zona de mínimos, ¿vale? Por debajo del S1, aquí todo esto, y si no puede, entonces sí que me pondría alcista. O esperar a ver si viene a testear esta zona, y si no puede, bajista, aunque está cerca del 1.16, ¿vale? Es decir, o este extremo es el que esperaría, o esta zona de extremos, que aquí igual, de estos dos impulsos bajista,
en una hora o en cuatro le podríais lanzar un Fibonacci a toda esta caída, que más o menos la mitad, pues casi que está en el 1,16, más o menos, ¿vale? Con lo cual, a ver si rompe esta zona, se viene aquí o se viene por aquí. El oro, yo sí que no lo tocaría, porque está aquí totalmente, como veis, en esta franja de precios, ¿vale? Me da igual si rompe por arriba, si rompe un poco por abajo, está aquí. Yo hasta que no rompa y haga algo como esto, pero esto fue por la noticia, con lo cual no me vale como ejemplo esta vez. Yo lo que esperaría es, pues que aquí rompe hacia abajo, bueno, pues que rompa hacia aquí, hacia un S2 más que hacia un S1. Y por aquí, pues que se vaya más bien a un R1, ¿vale? Pero no que rompa por aquí o que rompa por aquí. Crudo, pues ahora mismo no tocar. Sigue subiendo, arrebasa por fin los $80. Pues camino de los 81,50 y esperaros, no acabe hoy cerca de los 82. ¿Vale? La semana pasada aquí lo testeó, ¿vale? Se quedó aquí en los 79 y hoy ya entra en la zona de los 80. Así que cuidadito. Y para los que hacéis Bitcoin, pues bueno, ahora aquí ha dado un patrón de cambio. No sé, si queréis esperar a ver si viene a tocar otra vez la zona esta de los 56.750 y no puede, pues os ponéis bajista. Que continúa bajista, pues le hacéis un Fibonacci a todo este movimiento. Dicho lo cual, pues hoy no creo que haya sesión en tiempo real a sala de trading. Puede que mañana sí que haya, aunque sea festivo, ¿vale? De 4 a 6 ya lo vamos viendo. Aquí tenéis donde os podéis suscribir para seguirlo. En cuanto al coronavirus, pues llevamos unos días o un par de semanas que cada vez se habla menos. No está teniendo ese impacto. Aquí por lo menos en España van desapareciendo prácticamente todas las restricciones. En algunas comunidades ya ni hay. Así que veremos cómo evolucionamos después de todas estas circunstancias, si vuelve a haber una gran ola o ya estamos todos vacunados y bueno, pues tenemos que, si hay ciertos repuntes, que nos pongan la tercera vacuna, bueno, es ir viendo, ¿vale? El calendario económico, ahora lo miraremos, pero si no lo he mirado mal, tenemos aquí importancia, lo pongo, que se me ha olvidado ponerlo, ¿dónde está? Bueno, lo buscamos y ponemos calendario y ahora le echamos un vistazo. ¿Qué tenemos así de noticias macro de la semana pasada que pueden tener cierta repercusión todavía a lo largo de esta? Pues bueno, que se acordó elevar el techo de deuda en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Es algo puntual, pero bueno, ya es un principio de acuerdo. Reabrió el día 1 por fin ya China. Rusia anunció que iba a aumentar el suministro de gas. Ya estamos viendo hoy cómo va el crudo. Hubo buenos datos de empleo en Estados Unidos y lo que tenemos para esta semana es que ya empezamos en Estados Unidos con los resultados empresariales, primero vendrán los bancos, etcétera. Hay gente que dice que van a ser peor de lo que esperábamos. Yo viendo la trayectoria, aunque hemos visto que datos macro de finales de agosto no han sido muy buenos, en septiembre, etcétera, yo creo que van a ser buenos resultados. Quizás ya para el cuarto trimestre ahí es donde quizás pueda haber esas dudas, pero yo creo que de cara al tercer trimestre todavía van a ser buenos. Vamos a poner esta semana que cargue. Comparecencia, bueno, aquí tenemos varias comparecencias, pero que esto ya ha pasado. Hoy no tenemos nada. Reino Unido, pues bueno, ahora todo lo que venga de Reino Unido pues va a tener tres estrellas. En Estados Unidos, uy, en Estados Unidos, en Alemania, este sí que va a ser importante mañana, ¿eh? Cuidado mañana con este dato. Importaciones, exportaciones. Bueno, este puede ser interesante, a ver cómo sale China de esta situación. PIB de Reino Unido importante. IPC de Alemania importante. Producción industrial de la zona euro importante. IPC en Estados Unidos, este es el que os decía. Veremos a ver cómo va saliendo. Actas de la reunión del FONC, pues veremos a ver qué nos cuentan. Así que puede ser relevante de cara sobre todo ya el miércoles. IPC en España, pues igual, muy importante.
Seguimos, nuevas peticiones de subsidio. Hubo aquí una gran caída la semana pasada. Aquí pone que va a haber un repunte, pero bueno, veremos. Los inventarios de crudo, también importante. Y de cara al viernes, bueno, pues ventas minoristas pueden ser relevantes, ¿vale? Así que, una vez dicho esto, espero que tengáis hoy un buen día de trading. Veis cómo los institucionales no han seguido máximos los índices, los han tirado para abajo. Puede que sea por... No saben por dónde va a tirar la economía en la parte final de año, si va a haber tapering, no va a haber tapering. En el BCE ya se habló de que van a sustituir el paquete de compras del virus por uno nuevo. Es decir, cuando acabe ese, ya veníamos con el del 2008, iban a incorporar otro. O sea, vaya estupidez. Para eso dejan el que tienen y ya está. Si lo van a sustituir por otro. O sea, no es que digan van a quitar el del 2008, que era uno, y luego el añadido, que era el del COVID. No. Van a dejar el primero y sustituyen el segundo por uno nuevo, ¿no? Si me dijeras que quiten el 1 y el 2 y van a poner uno nuevo, que a lo mejor sea una cantidad muy inferior a incluso ese 1, pues lo podría entender. Si no, pues a seguir inundando el mercado de dinero. Dicho lo cual, mucha tranquilidad, aunque hoy no sea festivo en general, pero mucha tranquilidad. Si es de esos días que tú estás de puente pero dices, hoy voy a hacer day trading, ten mucho cuidado porque es día para que te puedas fundir una cuenta o pegarte una gran leche con una entrada, etcétera. Si no estás acostumbrado a hacer todos los días day trading, no te fuerces ni hoy ni mañana, sino entiende que tú no debes de hacer day trading, porque si no lo haces todos los días de forma normal, porque puedes, forzarte a hacerlo 2 días no tiene sentido. De verdad que no. Yo he hecho eso, yo he visto muchos alumnos, etcétera, y no es el mejor camino para decir, bueno, hoy voy a ganar estos 2 días un poquito de dinero, un pequeño extra. Algunos me dicen, es que desilusionas, es que tal. No, soy sincero y soy claro. Esa no es la forma de hacer day trading. Si no lo puedes hacer de forma habitual, 2 días puede sonar, puedes tener suerte alguna vez, pero en general, cuando tú trabajas así, los resultados no son buenos. Si te ha gustado el vídeo, si crees que aporta valor en cada vídeo que hago, pues bueno, te pediría como siempre que te suscribieras, que dejaras comentarios, que compartas y nada, a continuar. ¿Qué te puedo ofrecer así para ayudarte? Pues, por un lado, si quieres realizar una planificación financiera siguiendo una metodología internacional de calidad, como son las ISO que estás viendo ahí, pues tienes que la primera sesión es de forma gratuita. Si quieres tener una visión un poco más clara de cuál es mi forma de invertir, está claro que está la sala de day trading, pero donde mejor se ve es en esta sesión que tienes para este mes, el día 21, en un grupo reducido de 5 personas, todavía te puedes apuntar. Para el mes de noviembre, pues habrá otras 2 sesiones, pondré seguramente a lo largo de esta semana o de la siguiente las fechas. Y si te apetece ver un webinario mío donde te hable de las distintas herramientas, aplicaciones, software que puedes utilizar en función de la metodología con la cual vayas a invertir, del espacio temporal, pues copia esta URL y apúntate al webinar. Por lo demás, cualquier cuestión, tienes el email, tienes el número de teléfono, me puedes mandar un WhatsApp, llamar y encantado de poderte atender. ¿Vale? Que tengas buen día de inversiones y nos vemos en el camino. Un saludo.